blog y hoy voy a All Time Pottery porque vamos a comprar, voy a comprar unos maceteros. Les decía, voy a comprar un macetero ahora. Estoy con el DJ Osmo grabando. Y bueno, señores, ¿qué decirles? Vamos a ver cómo funcionan estas cosas. Es un videoblog cortito que voy a estar haciendo y los invito a que me acompañen. Ok, ya estamos aquí en el carro, en el vehículo, en el coche. Y ahora sí nos vamos. Una planta de hibiscus que nos quedó, que tenemos que ponerla en un macetero para que se dé bien. Y entonces en eso ando ahora yendo a buscar el macetero. Y pues bueno, aquí vamos. Me ven bailando porque hay unos como unas cosas de cemento para controlar la velocidad. Y bueno, ya ven, imaginas. ¿Qué día de hoy? El día ha estado raro porque no hay realmente sol, está nublado aquí. Pero se siente bien, a pesar de que está caliente. ¿Saben? Realmente no estoy acostumbrado a hacer esto de los videoblogs y andar con el DJ Osmo todo el tiempo en la calle. No estoy acostumbrado a eso, no me gusta mucho. Prefiero grabar desde casa o desde cuando voy a algún sitio, pero en el trayecto no me gusta. Manejando con precaución sobre todas las cosas. Ya me acostumbré bastante al hecho de poder estar grabando mientras voy conduciendo. No todo el mundo tiene la capacidad. Yo siempre le digo a las personas, por favor, tengan cuidado cuando van a hacer videos y esas cosas y van a estar conduciendo, porque lo más importante es la seguridad. Usted debe sentirse seguro. Si usted no está seguro de manejar y grabar a la misma vez, por favor, no lo vaya a hacer porque puede provocar un accidente y eso no es nada agradable o bueno. Hay que, sobre todas las cosas, cuidar a las demás personas que van en la vía. Bueno, les cuento que usualmente cuando manejo aquí en los Estados Unidos siempre utilizo el GPS porque las distancias aquí son muy largas para todo. Entonces, hoy estoy haciendo este recorrido sin utilizar el GPS. Así que lo más probable es que termine perdiéndome y pues teniendo que recurrir a mi viejo amigo el GPS, que me lleva siempre a los lugares. Estoy utilizando para grabar mi teléfono en el día de hoy y estoy utilizando el DJ Osmo, que me gusta mucho. Es un estabilizador muy bueno y pues yo se lo recomiendo a las personas que les gusta hacer videos selfies y que les gusta salir por ahí y grabar. Es un implemento muy bueno para utilizar en el caso de que te guste todo el tema de la grabación y todo eso. Y aquí vamos ahora buscando la salida para la autopista. Como ven, el tráfico ya empezó a llover un poquitito y el tráfico está pues un poquito denso, pero nada raro aquí en los Estados Unidos, donde hay más carros que personas. Y ya finalmente llegamos a la tienda All Time Pottery y ahora vamos a entrar. Como saben, con todo esto del coronavirus hay que ponerse mascarilla, entonces no puedo usar los lentes con la mascarilla porque se me nublan, entonces nos enganchamos el bozal. Es importante cuidarse cuando uno está saliendo a la calle porque hay que evitar enfermarse. Vamos a salir ahora. Y vámonos ya. Así que acompáñenme. Y ya estamos aquí dentro de la tienda y pues
voy a estar buscando lo que necesite. Estoy viendo las cosas que tienen. Lo que me gusta de Old Time Pottery es que tienen muchas variedades y puedes escoger lo que quieres. Entonces, voy viendo, vamos a ver qué me gusta para mis plantas. No te vayas a ir, ¿eh? Recuerda que te puedes suscribir al canal de YouTube y puedes hacerlo activando también las notificaciones. Eso me va a ayudar muchísimo. Gracias, gracias y pues sigue conmigo por acá. Te quiero invitar a que te suscribas al canal de mi amigo Edgar Valladares. Me encanta que formes parte de mi familia digital y que me estés acompañando hoy a este video. Es muy importante que cada vez que salgas a la calle, por favor, te cubras tu boca. Evites tocarte la cara y, por supuesto, cumplas con todas las medidas higiénico-sanitarias. En este tiempo de COVID, lo más importante es cuidarnos a nosotros mismos y así también cuidar a los demás. La mascarilla bien puesta, cubriendo nariz, boca y una parte de la barbilla, y eso te va a ayudar a evitar el contagio del COVID-19. Yo sigo por acá por Old Time Pottery. Vine a buscar unas macetas para mis plantas y de paso enseñarte cómo es esta tienda aquí en los Estados Unidos. Acompáñame, no te vayas. Déjame contarte, Old Time Pottery es una tienda donde te puedes encontrar de todas las seasons, como de todas las estaciones del año, objetos de decoración, de cocina, de todo un poquitito. A mí me gusta muchísimo porque tiene unos precios bastante buenos y además tiene cosas de muchísima calidad. Yo te recomiendo que si vives en los Estados Unidos o vienes a visitar Estados Unidos, pues te llegues a esta tienda, Old Time Pottery. Te voy a invitar a que vayas a visitar estas tiendas y veas la cantidad de cosas de decoración preciosas que tienen. Y bueno, yo sigo por acá, voy a seguir viendo. Me encanta cuando voy a hacer compras, me encanta ver las cosas que hay disponibles y sobre todo las cosas como que entretenerme un poquitito. En este tiempo de cuarentena donde casi nunca salimos, este instante de tiempo es disfrutable y es como, tú sabes, es algo único para mí. Me hace sentir súper bien y lo disfruto al máximo. Bueno, ya definitivamente conseguí lo que venía a buscar y ya voy a hacer el pago y de ahí irme a casita corriendo para trabajar en el jardín. Aunque creo que antes voy a hacer una parada para buscar un poco de tierra que nos hace falta también para llenar estas macetas con las plantas nuevas que vamos a sembrar. Acompáñame, no te vayas y recuerda compartir el video, darle a suscribirse y activar las notificaciones, ¿ok? ¿Trato? We'll be right back.
Esto me gusta mucho para ponerlo en las habitaciones, en los lugares donde se guardan la ropa y eso. Y hay uno que está como abierto y lo voy a cambiar. Hi, how are you? Ready? Yes. Thank you. Y bueno, ya terminamos la compra y ahora nos vamos a ir a Home Depot a ver si compramos un poco de tierra y unas piedritas que quiero para rellenar la fuente que estamos armando en casa. Así que gracias por ver el video. Por favor, suscríbete, compártelo, invita a tus amigos a seguirme en todas mis redes sociales. Y pues gracias por formar parte de mi familia digital. Te quiero muchísimo y te agradezco siempre que estés aquí para mí.